Eskerrik asko, Jose Luis. Iñaki, mila esker gomida apenagatik, hemen egoteagatik, autoridades goborie, de gobierno. Mr. Jagunmar, it is an honor to be here today. Zorionak uh, den hori, eh, 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 bueno, gaurko egun honetan izan dezuten errekoznozimendo eh, 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 honengatik. Eskerrik um, nik azalduko dudana da, nondik nora datorren espri eta nola kokatzen dugun ba, eh, eh, gaurko ekitaldi honetan. No? Eh, me gustaría principalmente explicar espri, la actividad de internacionalización, como la relacionamos con la actividad de formación profesional en un día como, como es el de hoy. No? La espri Se constituyó el año 1981, cuando recientemente se creó el Gobierno Vasco, y es una entidad pública de gobierno que pertenece al Departamento de Desarrollo Económico. El objetivo de SPRI a lo largo de los años ha ido cambiando también por el contexto económico y social que ha tenido eh, nuestro país. Entre los años 80 y 90, eh, nosotros sufrimos una reconversión industrial, eh, Euskadi. En Euskadi se destruyó muchísimo empleo, llegamos incluso en torno a, a, a más de un 30% de desempleo. Eh, la mano de obra directa era muy intensiva y empresas relacionadas con el sector siderúrgico, la namal y demás. Y demás Sufrieron muchísimo en aquella época. Recordamos que, por ejemplo, Altos Hornos de Vizcaya pasó de tener más de 10.000 empleos a, a tener únicamente 350 empleados y pasar a fabricar eh, aceros especiales. A partir de los años 90 comenzamos a trabajar desde esprit los procesos de internacionalización. Aunque ya en, en los años 80 nuestras empresas ya estaban habituadas a, a salir al exterior, a exportar, eh, sí que en los años 90, desde la SPRI, empezamos a, a promover actuaciones concretas hacia el exterior, creando una red de colaboradores en, en diferentes países. Además de las exportaciones, nuestras empresas empezaban a llevar a cabo procesos de implantación comercial y productiva. Y en ese sentido, eh, la necesidad de, de contar con jóvenes técnicamente formados y con capacidad de adaptación a estos nuevos mercados era, era cada vez más necesario. En aquellos momentos, recuerdo que había una. Eh, diferentes dialécticas sobre los procesos de internacionalización, ¿no? Se hablaba de que nuestras empresas salían fuera, destruyendo empleo local, que se llevaban el empleo de Euskadi al exterior, pero Después de años de, de experiencia y, y de ver los resultados que nuestras empresas han ido obteniendo, el, el mensaje ha, ha cambiado rotundamente. Y es que una empresa globalmente establecida, pues lo que ha demostrado es mantener esa competitividad y poder llegar a mercados que de otra manera no lo hubiera hecho. ¿no? Y a partir de los años 2008 hasta hoy, pues. La crisis vuelve a azotar fuertemente a nuestra economía y comenzamos a desarrollar nuevos planteamientos. ¿no? Hablamos de especialización inteligente regional, hablamos de industria 4.0 en un contexto cambiante y convulsivo. ¿no? Y realmente nuestros jóvenes pues, necesitan una formación mucho más focalizada y especializada que, que en, en años anteriores. Bueno. Somos un país muy pequeño, tenemos eh, digamos una, un territorio equivalente al que pueda tener una ciudad como Shanghai, 7.000 kilómetros cuadrados. no somos más que eso, algo más de 2 millones de habitantes y realmente pues eh, estamos a, a poca distancia de una ciudad como Bonn, podemos estar a dos horas de vuelo, París o, o bueno pues realmente en el eje Atlántico de, de la Unión Europea. Como decía, tenemos una base industrial muy, muy profunda. Nosotros eh, venimos trabajando la industria. Hemos tenido cotas de, de incluso hasta un 25% superior a un 27% del Producto Interior Bruto ha provenido de, de la industria en el pasado. Hoy en día nos situamos en torno a un 23%, pero la apuesta de gobierno sigue siendo el de crecer en este, en este sector. Antes... Eh, no sé si era Nicolás o Asier, mencionabais que tenemos unas 2.000 empresas internacionalizadas. Intentamos llevar un censo más o menos aproximado, pero realmente la internacionalización de nuestras empresas es, es, es una realidad eh, latente. Y, y además, en, recientemente, eh, gracias a un estudio que ha liderado Bart Kamp de Orquestra, ha hecho un análisis profundo sobre los campeones ocultos que tenemos eh, eh, repartidos por diferentes mercados. La competitividad de nuestras empresas... Eh, se demuestra también en los procesos de internacionalización y este estudio que ha llevado a cabo Bartkamp de esta orquesta concluye con que tenemos 35 empresas líderes de mercado internacionales, es decir, que la cuantía de este número de empresas en el, en, en el Estado es de 70 y podemos afirmar que en Euskadi tenemos la mitad de las empresas que están compitiendo y son líderes a nivel global. Bueno, los índices de productividad a nivel europeo, el ratio medio superamos también. Estamos en un 130% por encima de, de digamos, la, la media estatal. Y evidentemente la política de los clusters que se fue estableciendo a lo largo de los años 90 y hasta, hasta hoy en día, en los que, bueno, 25 años después, clusters como el de energía, automoción. Eh, son, son referente a nivel mundial y yo creo que muchos gobiernos de diferentes regiones y países vienen a conocer nuestra experiencia y saber cómo lo hemos aplicado. La semana pasada recibíamos también a dos viceministros de, de Argentina pues para saber qué tipo de política industrial se ha establecido a lo largo de los años aquí y bueno pues eh, el, el tema de los clusters es algo que interesa a ellos eh, y, y a muchos países que están desarrollando ahora nuevas políticas. Eh, sobra decir, la inversión en I.D. ha sido enorme. También a lo largo de estos 30 años se ha hecho una apuesta muy fuerte. Se han creado dos centros tecnológicos como, como Tecnalia y K4. Y bueno, aunque todavía el ratio del 2,03% del PIB pues no está a los niveles de los principales países de la Unión Europea, sí que el objetivo es seguir apostando por esos índices. De, es una media, con lo cual tenemos constancia que muchas empresas eh, están invirtiendo mucho más que, que todo lo que son retornos y beneficios, lo están invirtiendo en su mayoría hacia, hacia nuevos desarrollos e investigación. Bueno, también hemos eh, el, el Financial Times en el ranking que hicieron en el año 2016-2017 nos sitúa como la región europea de tamaño medio con, con mejor conectividad. Tenemos eh, tres aeropuertos, eh, dos puertos importantes y bueno, pues pronto tendremos también una red de ferrocarril que nos unirá a, otras, a otros destinos europeos y también. Uno de los mayores aeropuertos de, de carga que, se, que, está, que está en Vitoria. Bueno, incidir en que el sistema de, de el ecosistema que, 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 que creamos a través de los centros de formación y de las empresas genera un polo de competitividad, gracias también al apoyo de entidades como, como, como los centros tecnológicos. Y eh, los centros de, de formación profesional y universidades. Nosotros, por ejemplo, el perfil de profesionales que están trabajando ahora mismo en proyectos en el exterior podemos confirmar que son personas jóvenes, que son personas que no tienen mucha experiencia, pero que tienen ganas de asumir grandes retos y que además, como mencionabais antes, eh, la actitud de estas personas es muy, muy positiva para afrontar este tipo de retos. Eh, debemos darles una buena base para salir al exterior y esta base pues, se conforma primero en la familia, después en los centros de formación y después bajo una experiencia empresarial que les dé la oportunidad también para llevar a cabo ese desarrollo. Aquí es, es arriesgado ¿no? compartir datos. Algunos eh, de, de los que me han precedido bueno, hablaban de algo más. Eh, relativos a cuáles son los requerimientos de las empresas hoy en día en cuanto a, a, al nivel de formación profesional. Nosotros contamos con un 65% aproximadamente, son, son de ese perfil. Y bueno, pues eh, también hablábamos de la formación dual, el impulso que se le va a dar a, a, este, a este tipo de formación. Y bueno, pues eh, todo, todo es poco para competir a nivel, a nivel global. Y, por supuesto, eh, quería mencionar que las becas de internacionalización del gobierno vasco dan la oportunidad todos los años a 100 jóvenes eh, pues para que hagan unas prácticas en el exterior. Estas becas tienen un, un máster en comercio exterior que dura tres meses. A continuación, pasan un año en una oficina de espría en el exterior o en una oficina comercial del ICEX y... La tercera fase de la beca consta de seis meses de prácticas en una empresa vasca internacionalizada. Estas becas han cumplido ya 30 años con lo cual bueno, pues el nivel de aceptación y, y también de formación y experiencia de estos jóvenes pues al final vemos que son profesionales que acaban afianzándose en las empresas, cosa que es muy necesaria. ¿no? y las becas global training que también aquí contamos con 350 plazas aproximadamente a través de las cuales eh, el, el joven pasa directamente a llevar a cabo una, una experiencia una formación de seis meses en, en una empresa internacionalizada puede ser vasca o extranjera eta y que es de ti, nada más muchísimas gracias.